Doctor Sebastián Pla, muchas gracias por acompañarnos en este Día Internacional de la Educación, que vale la pena preguntarnos en este momento coyuntural, ¿cuál es el sentido de la educación actual? Es una pregunta muy amplia y profunda. No sé si pueda responderla toda. Voy a hacer un pequeño intento. Pero para eso primero tengo que reducirla un poco. Y más de que de la educación voy a hablar de la escolarización. Esto lo especifico porque en general hablamos de la educación y todas las virtudes de la educación, pero en realidad en la inmensa mayoría de los casos nos estamos refiriendo a la escuela. Entonces digamos que voy a hablar de la educación escolarizada y cómo la veo hoy y los posibles sentidos que pudiera tener. La escuela y la educación que se imparte en ella, pues es un asunto público. Todo el mundo opina, manda a sus hijos, no solo en cuestión presupuestal, sino en la definición de lo común y lo que es público para todos. Por eso, la escuela tiene muchos sentidos y la educación dentro de ella también. Por ejemplo, la visión economicista que ha predominado en las últimas décadas ve a la educación y a la escuela exclusivamente en relación al sistema económico predominante. Por otro lado, los sectores de los maestros militantes, en oposición al anterior, ven a la escolarización una lucha por la justicia social. Otros, más minoritarios en México, pero desde mi perspectiva cada vez más peligrosos, son aquellos que han promovido, por ejemplo, el PIN parental en Nuevo León, que consideran la escuela que es una escuela que solo debe enseñar habilidades básicas de lectura y escritura y matemáticas, y excluir de la escuela todo aquello que sea diferente a lo que ellos son. En este sentido, lo que ellos promueven es la reproducción de su fanatismo. Un ejemplo más de la diversidad de sentidos que hay en la escuela es aquellas que promueven una ciudadanía crítica. Aunque esta se ha pegado mucho a la primera y a la visión economicista, pero tiene sus diferencias. En este sentido, puede entenderse la educación dentro de la escuela con las finalidades de construir o crear o formar trabajadores, ciudadanos, promover la justicia social y, en el caso más oscuro, la de reproducir el fanatismo religioso. A pesar de todas las diferencias, todas estas comparten el hecho de que ven el sentido de la educación en algo mucho más allá de la escuela, en una especie de utopía e ideal que va más allá. Sin embargo, otras formas de ver el sentido de la educación escolar es tratar de ver la educación como un fin en sí mismo y no como un medio hacia ideas, utopías o futuros extraordinarios. Educar para educar, no para la economía o para la ciudadanía. Esto tendría dos dimensiones. Una es la colectiva, la creación de una cultura común que podamos compartir entre todos. Yo parto de que el laicismo, hoy en cierta medida amenazado, y el pensamiento científico como la mejor forma de comprender la realidad de lo que nos pasa, ¿sí?, son dos formas comunes fundamentales para nuestra sociedad. La otra es más personal y tiene que ver con ampliar los horizontes de los estudiantes y darles la libertad de lo que les rodea, como la familia, la vida cotidiana, la iglesia en algunos casos, y no sé qué más otras cosas que pudieran uno encontrar. Ampliar los horizontes implica manejar en la escuela un conocimiento complejo y de diversas procedencias culturales, no meramente una ciencia eurocéntrica u occidental, pero no tratando de parecerse a lo que está afuera, sino justamente manteniéndose afuera para poder pensar esa realidad de manera distinta. Esta separación puede dar libertad, e insisto, en especial la libertad de las y los niños y los jóvenes, de nosotros, los padres y las madres de familia. Hacer que la escuela sea el derecho de los niños, niñas y jóvenes, y no de los padres, de reproducir su dominación sobre ellos, como aquellos que han promovido el PIN parental. Es importante que además veamos que esta lógica de control está más dirigida a las niñas que a los niños. Y por lo tanto, el espacio de libertad de la escuela va más allá, en este caso, de la propia lógica de dominación de los padres. Por supuesto, esto varía según el nivel educativo. Que haya educación para el trabajo en bachillerato, incluso que se eduque para el trabajo en la vieja tradición pedagógica, ¿sí?, o que la universidad se dedique a formar buenos profesionales, es bueno, es positivo.
La gente estudia para trabajar. El trabajo dignifica a los seres humanos. En este sentido, está en nuestra, este sentido de la educación en nuestra sociedad es positivo. No si lo vemos solo con un sistema económico en general guiado hacia la explotación. ¿Sí? Lo que hay que pensar es en otras formas de dar sentido a la escuela y la educación que se imparte en ella para que, si se quiere, pueda realmente aportar a todos aquellos sentidos utópicos que mencioné, como la ciudadanía, el trabajo, la justicia social, debe concentrarse y verse como un fin en sí mismo, para crear espacio en el que el conocimiento produzca libertad y esa libertad genere, más allá de la escuela, lo que quiera y pueda. Por eso, la educación, el sentido de la educación, es la educación en sí misma.